tenemos un proyecto de ciudad. Vivimos un momento crucial, de suma de proyectos estratégicos para nuestro futuro. Tenemos la hoja de ruta marcada. Esa hoja de ruta está sustentada en nuestras fortalezas, en lo que mejor sabemos hacer. La ubicación, la industria, la marca Green, la calidad de vida y servicios públicos, lo que comentaba al principio. Tenemos varios proyectos y 500 millones de euros para invertir. Es el momento en que podamos incorporar también vuestras aportaciones. A mí me han parecido interesantes todos los proyectos, desde el enfoque de género de todas las plataformas hasta, bueno, pues lo que yo más interesado estoy, que es en la movilidad urbana, en estos nuevos proyectos que hay de supermanzanas, del tema de la regulación de patinetes, bicicletas, etc. Los cambios que van a venir, pues son cambios que benefician a toda la ciudadanía. Todas las personas vamos a salir beneficiadas. Bueno, ni cultura asociación del cante batean lan egiten dut, eta bueno, ba, arlo horretan interes handia dugu udalak egiten dituen politikak jakiteko eta ezagutzeko, eta bueno, ba, gonbidapena jaso genuen, eta oso pozik etorri gara parte hartzera. Guk planteatu duguna da hezkuntza eta kultura eta prebentzio programak aurrera eramatea, pixka bat transformazio sozial hori lortzeko, gizartea pixka bat edukatzeko edo ez dakit nola esan, eta bueno, hortik saiatzen, esan duenez, Gorka bezala esan duenez, super hiri batez bihurtzea, eta hortik astea, saiatzea pixka bat gizartea hezkuntza edo edukazio baten bidez aldatzen edo... A mí realmente lo que más importante me parece para el futuro de la ciudad, precisamente porque es un futuro, son todos aquellos proyectos que trabajan con niños, con adolescentes, porque creo que es, por ejemplo, queremos una ciudad más limpia, pues podemos hacer dos cosas, o limpiar más o educar en la limpieza. Nos va a costar más años, va a ser a medio plazo, va a ser a largo plazo, pero está asegurado que todo lo que se trabaja en infancia, en adolescencia, en juventud, tiene una repercusión extraordinaria. Nos ha encantado que también había una especie de coloquio entre las personas que estaban ahí, personas muy diferentes en todos los sentidos y sin embargo con una actitud muy positiva y muy respetuosa y muy de querer hacer que esta ciudad vaya hacia adelante. En la zona en la que vivo va a pasar el bus eléctrico. Han empezado ya las obras, los vecinos no estaban muy informados al respecto. Y entonces a partir de ahí me empezaba a interesar un poco por el tema y bueno, he estado también reunida en un Elkargune, me he puesto en contacto con un técnico del ayuntamiento, no hay asociación vecinal en la zona, eso hace que estemos un poco, bueno, pues un poco en agua, en tierra de nadie, y todo eso me ha movido a venir aquí. El equipo del ayuntamiento ha estado bastante cercano, estaban sentados en las mesas, el alcalde también se acercaba a preguntarnos, yo creo que eso es, sí, es a valorar. He preguntado nuestras inquietudes y realmente de momento no se nos han respondido igual como esperábamos, pero bueno, por lo menos hemos podido participar, hemos podido preguntar y sobre todo, bueno, pues que la gente, bueno, que el ayuntamiento sepa, ¿no?, que está ahí, que el vecindario está ahí preocupado y... Y seguiremos viniendo a todas las cuestiones que vaya lanzando el ayuntamiento para que luego, a la hora sobre todo, y que yo entiendo que el que va luego a pedir también tiene que escuchar primero y ver qué es lo que se está haciendo. Yo creo que es el camino a seguir. Y los temas que se han tratado los ha explicado el alcalde con ese poco tiempo que siempre se tiene en estos momentos, pero lo ha explicado bastante bien para que toda la ciudadanía pueda saber lo que hay, lo que viene y dónde puede participar, buscar soluciones a todo lo que la gente pida, pero no echarlo para atrás. Yo creo que esto son temas muy importantes y que hay que ir para adelante y conseguir que el 2023 sea el año de Vitoria en todos los aspectos.